Buenas noches, una nueva emisión del Tábano. Se vienen momentos complicados, lo vengo diciendo yo hace rato, y este programa lo quise pensar un poquito más para tratar de acertar un poco más lo que puede pasar en Argentina. Yo con Chávez no tenía problema. Como uno de los grandes impulsores del Foro de San Pablo, sabía perfectamente que operaba para el sistema desde la izquierda. Chávez desaparece. Digo desaparece porque nadie lo vio muerto. Y lo deja a Maduro. Así comenzó la duda acerca si estaba comprometido con la causa del foro o era el pato de la boda. Cuando descubrí su origen, me di cuenta que es parte del problema y lo que le pasa a Venezuela no es casual. Todo premeditado. Perteneciendo a la comunidad judía de Venezuela, por él mismo admitido, no es casual que esté frente de un movimiento autodenominado socialismo del siglo XXI. Recordemos que todos los que promocionaron esa ideología pertenecían a esa colectividad. Fundamentalmente en el génesis de la misma Unión Soviética. Por lo tanto, a partir de ese dato, todo comienza a aclararse. Porque no nos olvidemos que el nuevo orden mundial es sionista. Ahora vamos a pasar un video. Escuchen muy bien lo que dice en este video de Terry Mason. Y escúchenlo con la mente bien abierta. Y tengan siempre en cuenta que estamos a un lado del mostrador y que prácticamente la totalidad del mensaje viene de ese sector. Por lo tanto, hay que procesar información que venga de todos lados para tratar de comprender qué es lo que realmente está pasando. Una forma de apreciarla es a través de periodistas comprometidos con una postura, que dan la cara y citan las fuentes. Por otro, siempre debemos tener presente el pacto liberal marxista, en el cual los marxistas provocan y los liberales reprimen. En el medio puede haber gente, tanto de derecha como de izquierda, que tienen buenas intenciones e imbuidos en su propia ideología suelen no leer a la otra. Yo conozco gente muy bien intencionada, totalmente desinformada de lo que ocurre al otro lado del mostrador. Y es gente proba al máximo. Y de un lado y de otro. Por eso siempre hablo del sentido común. Y que se debe ser criterioso en el análisis. Y de catalogar a la gente de a una y no en conjunto. Hago esta aclaración por el video que vamos a ver. Una entrevista de la televisión venezolana de Thierry Meyssan, en donde dice cosas increíbles de Medio Oriente. Algunos le podrán parecer parcializado, pero tengamos en cuenta que está relatando hechos donde Estados Unidos es el protagonista. Si nos remitimos 25 años atrás en Afganistán, durante la invasión rusa, posiblemente el mensaje sea el mismo, con otro destinatario. A ver, nosotros estamos en este sector del mundo, y nuestro enemigo tradicional con el que despotricamos toda la vida es Estados Unidos. Vaya usted a hacer pie en Ucrania, en Lituania, en Estonia, en Finlandia, y fíjese a ver a quién insultan. Porque se comieron 60, 70 años del yugo socialista, de Unión Soviética. ¿Se da cuenta? Entonces, y es fundamental escuchar el modus operandi porque estamos a riesgo de vivir una primavera latina. Yo hace rato que lo vengo diciendo. Vamos a ver el video primero. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Les saludo desde la Venezuela Bolivariana, esta servidora Erika Ortega Sanoja, en este su programa de entrevista de RT. En esta oportunidad tenemos en nuestros estudios a Thierry Meyssan, uno de los más importantes periodistas que ha venido cubriendo la guerra en Siria por más de 6 años
in situ y le damos la bienvenida aquí a Entrevista de RT. Buenos días, señora. Bueno, primero que nada quisiera comentarle, el presidente sirio Bashar al-Assad ha dicho que todo lo que ha ocurrido en Venezuela en los últimos tiempos le resulta muy similar a los primeros años de la guerra en Siria. Yo quisiera saber si usted está de acuerdo con esta afirmación del presidente sirio. Sí, totalmente. Vemos que desde hace 2 años, desde la publicación por parte del presidente Barack Obama del decreto ejecutivo contra Venezuela, están preparando una guerra contra Venezuela. El trabajo que hacen con los elementos que aquí llaman oposición es muy similar a lo que pasó en Siria y también antes en Túnez, en Egipto, en Libia, lo que ocurre en Yemen. Estas revoluciones de colores y revoluciones o primaveras árabes que así llamadas, ¿no? No, al comienzo parece una revolución de color, pero el objetivo no es el mismo porque no se trata de derrocar un gobierno y de reemplazarlo por la oposición. Se trata de utilizar al gobierno y a la oposición para que se enfrenten y destruir el país. A Estados Unidos no le interesa quién está en el poder. Su cuestión, su problema, es destruir el país y el Estado, es decir, la capacidad de resistencia de ese pueblo. ¿Y en este caso usted cree que en Venezuela está sucediendo eso? ¿Buscan destruir a Venezuela como un Estado-nación? Sí, exacto. Creo que los venezolanos no se dan cuenta de lo que está preparándose. ¿De qué forma? A ver. Al comienzo de las primaveras árabes, los estados, los países afectados, pensaban que era un problema entre el gobierno y la oposición. Pensaron que Estados Unidos quería que los hermanos musulmanes o un grupo semejante llegaran al poder. Sí, en efecto, en cada uno de esos países, Estados Unidos empujó a los hermanos musulmanes, pero no para que llegaran al poder. Eso se ve en Egipto, donde los hermanos musulmanes llegaron al poder, los sacaron y luego volvieron. Y eso puede durar mucho tiempo. El objetivo, en realidad, es destruir el Estado. En este caso, ¿cuál era el interés de los Estados Unidos en Libia y en Siria? ¿Y si hay alguna relación con lo que quieren aquí en Venezuela? ¿Hay alguna relación? En el 2004, varios expertos del Pentágono explicaron y elaboraron libros donde explicaban que en lo sucesivo Estados Unidos iba a librar guerras para dividir al mundo en dos zonas. ¿Qué tipo de zonas? Parecía muy rara en ese momento esa metodología, pero consistía en tener una zona estable para Estados Unidos y sus aliados, e incluso algunos de sus enemigos como Rusia, China o la India podían estar en esa zona. Y otra zona donde no hubiera gobierno estable ni desarrollo, sino el caos. Cuando ellos escribieron eso, uno no sabía mucho hacia dónde iban, pero explicaban que querían garantizar que ningún Estado fuera una amenaza para Estados Unidos, que nadie pudiera desarrollar un poderío que amenazara a la potencia hegemónica de Estados Unidos. Incluso publicaron un mapa donde uno veía que todo el Medio Oriente había que destruirlo. Y en cuanto a América Latina, explicaron que solo Argentina, Brasil y México debían ser estados estables y el resto debía ser destruido. No se trata de reemplazar un gobierno por otro. En el 2004, todo el mundo vio esto con mucho escepticismo. Lucía como absurdo. Ahora bien, si vemos lo que pasa actualmente en el Medio Oriente, hay ciudades enteras que han sido arrasadas, desde Libia hasta Yemen. Varios países se han desmoronado, de manera que no es un proyecto imaginario, sino que lo están poniendo en práctica y que previeron ponerlo en práctica en Venezuela y por lo menos en el noreste de América Latina. ¿Y por qué cree usted que es ahora, Menteno? ¿Por qué ahora es que se precipitan todas estas acciones de la oposición?
No sé por qué generan esas acciones ahora por parte de la oposición. Pero en todo caso, está claro que Estados Unidos hace que la situación hierva, poco a poco hace que la situación hierva. Cuando vengo acá me doy cuenta de que ya la situación está lista, que cuando Estados Unidos lo desee, va a comenzar la guerra aquí, en Venezuela. Y ustedes no saben lo que es la guerra. ¿Cuál puede ser el escenario de esa guerra? ¿De qué tipo? ¿Al estilo Libia, al estilo Siria? Me refiero a Libia, por ejemplo, los fake news, las noticias falsas, un supuesto bombardeo a una plaza que nunca existió. Al estilo Ucrania, una forma de colocar francotiradores, como ya ocurrió aquí el 11 de abril del año 2002, para decir matar a gente de un lado y del otro. O al estilo Libia, de mercenarios pagados para dañar a la población en general. Cuando estudiamos lo que sucedió en Ucrania, en Libia y en Siria, es exactamente la misma metodología. Siempre comienza igual. Se acusa al gobierno de cometer crímenes horribles, justamente se acusa a algunos dirigentes políticos de crímenes espantosos, y ellos mismos están sorprendidos cuando se les dice: bueno, mire, tenemos testigos, usted torturó a unas personas. Se quedan anonadados, porque es tan horrible que no lo pueden creer. Luego envían al sitio, al país, unas fuerzas especiales, unos francotiradores. Esos francotiradores se colocan en los techos durante una manifestación. Su objetivo es disparar tanto sobre los manifestantes como sobre la policía. Eso ocurrió aquí en Venezuela, el 11 de abril de 2002. Sí. En Libia, cuando salí de Libia durante la caída del Estado, el desmoronamiento de ese Estado, la Organización Internacional para las Migraciones me sacó en un pequeño barco. Éramos como 40. Estábamos como sardinas en lata. Y había unos miembros de las Fuerzas Especiales Italianas que habían sido arrestados durante el comienzo de la crisis, y la OTAN quería que salieran de Libia. Yo salí con esa gente. En el barco ellos relataron, se lo relataron a alguien y yo lo escuché, porque era un sitio muy pequeño y se oía todo. Pues bien, dijeron que habían sido enviados a la primera manifestación en la que se dijo que Muammar al-Gaddafi había disparado contra su pueblo. Fueron ellos los francotiradores que habían disparado contra la multitud y contra la policía. Eso crea una confusión enorme. Cada campo está convencido de que fue el otro el que le disparó. Y eso es el comienzo de un enfrentamiento interno. Aquí le llaman guerra de perros. Sí, exacto. La expresión de guerra de perros se utilizó por primera vez por el Pentágono durante la guerra en Yugoslavia. Ellos probaron esa metodología allí. Y allí lograron generar una guerra civil que partió a ese país en 7 pedazos. Una vez que hacen esto, comienzan a acusar al gobierno de ser responsable de esos muertos, y lo hacen ante la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra. Ese consejo rápidamente se transforma en un tribunal de acusación. Milagrosamente, consigue unos testigos que vienen a dar su testimonio, pero son falsos testigos. Eso es muy fácil de conseguir, falsos testigos. Esos testigos, entonces, cuentan su relato, eso se avala, y luego esta información se envía al Consejo de Seguridad, que está horrorizado con esa información y autoriza el uso de la fuerza contra ese terrible gobierno que acaba de matar a su población. Simultáneamente, se envía al país unas fuerzas especiales que atacan símbolos del Estado. Por ejemplo, en Siria, por ejemplo, atacaron estatuas del presidente Hafez al-Assad, que es el padre de la Siria moderna. Aquí me imagino que van a atacar las estatuas de Hugo Chávez y destruyen la bandera, la queman, elementos que no tienen valor militar. Es una guerra simbólica. Es una guerra simbólica, en efecto. Entonces se utilizan los medios internacionales para explicar que es el comienzo de una revolución. Basta tener 2 o 3 grupos. En Siria había 2 grupos que iban de una ciudad a otra todos los días
Y todos los días decían, mira, hay una pelea en tal parte, hay una guerra en tal parte. Y en realidad eran unas 20 personas las que generaban ese desorden. Luego, usted les paga a algunas personas para que hagan una pequeña manifestación aquí y allá. En el mundo árabe, como el grupo que se utilizaba eran los hermanos musulmanes, las manifestaciones siempre ocurrían el viernes por la tarde, a la salida de la oración de los viernes. Por las mismas condiciones del mundo árabe, ¿cierto? Musulmán. Sí. Nos dicen que son laicos, pero curiosamente, todo sucede a la salida de la oración del viernes. Aquí no sé cómo lo van a hacer, qué grupo van a usar para generar el desorden. Siempre hay alguien dispuesto a jugar ese papel. Será el mismo grupo que van a utilizar en Venezuela y en otros países que van a atacar al mismo tiempo, Bolivia, Ecuador, otros países en los que van a hacer eso al mismo tiempo. Si sabemos la estructura y si sabemos cuál es el método, ¿por qué sigue ocurriendo? Al comienzo nadie conocía esta metodología. Todos los gobiernos se prepararon para una guerra con Estados Unidos, pero pensaban que sería una guerra convencional, como ocurrió al comienzo en Irak. Era una guerra con bombardeos, una invasión militar, pero no hubo una invasión militar en estos casos. Prácticamente nunca hemos visto soldados estadounidenses ni del Reino Unido en el territorio de ninguno de esos estados. Pero están por todas partes, aunque usted no los vea. Es un ejército distinto. Ellos se quedan en el exterior del país, en la frontera. Desde el exterior, organizan grupos armados. Les dan entrenamiento, armas, y entran para generar el caos en el país. Pero no van ellos mismos. Es una guerra de cero muertos. Ellos no pierden a nadie. Pero en el país eso genera un desastre. Rápidamente, estos grupos se desarrollan porque mandan a mucha gente. En Siria, desde hace 6 años, hay puentes aéreos organizados para traer nueva gente que se renueva. Y siempre son mercenarios. Todos los meses envían gente, y eso sigue ahora. Hasta tal punto que uno se pregunta de dónde viene tanta gente. ¿De dónde vienen? Del mundo entero, principalmente de los estados árabes, pero también de todas partes, de Europa, de Estados Unidos, del mundo musulmán asiático, de todas partes. ¿Y quién les paga, definitivamente? ¿Quién podría pagar semejante ejército mercenario? Estos ejércitos de mercenarios no son enviados para ganar. ¿No? Estos ejércitos están allí para destruir. Desde el punto de vista del gobierno, uno piensa que se defienden bien, que llega a desplazar a esos grupos, pero después se da cuenta de que esa gente se burla, que se mueven de un sitio a otro, porque el objetivo es destruir el país, no ganar batallas. En el mes de noviembre se van a estar generando aquí en nuestra región unos ejercicios militares en la triple frontera Perú-Colombia-Brasil, con la participación de Estados Unidos. ¿Debemos los venezolanos, entendiendo que se van a realizar a 700 kilómetros de nuestra frontera, estar sospechando, ser capciosos de todo esto? Para llevar a cabo operaciones militares como estas, Estados Unidos necesita rodear el país que van a atacar, o al menos tener una base militar en la frontera del país. En Libia utilizaron Egipto. En el caso de Siria, utilizaron casi todos los estados aledaños. Turquía, Líbano, Irak, Jordania. No están en Israel, oficialmente, pero Israel también. Si quieren atacar Venezuela, sin duda que van a utilizar a un estado o varios estados fronterizos de Venezuela. Sin duda los que usted nombró, pero también Guyana, que también puede servir como base importante para generar el desorden.
¿Cómo ve a la Unión Europea en todo este asunto? El papel de la Unión Europea. La Unión Europea es una potencia económica y no política. Desde el punto de vista político, está en línea con Estados Unidos, cosa prevista por los tratados europeos. La Unión Europea no tiene política exterior ni de defensa, contrariamente a lo que se dice. Los tratados europeos establecen que su defensa está garantizada por la OTAN. La Unión Europea es el ala civil y la OTAN es el ala militar. Así funciona estructuralmente. Actualmente hay un servicio exterior de la Unión Europea que elabora informes acerca de lo que ocurre en el mundo y esos informes son inspirados por Estados Unidos a través de un Estado distinto cada vez, aunque en general son los alemanes quienes los redactan para los demás. Este convenio que se ha venido generando en Colombia con el uso de la OTAN, tal vez las bases militares estadounidenses que están allí presentes, ¿tiene alguna relación con lo que está ocurriendo en Venezuela a su juicio? No lo puedo decir ahora, pero es lógico que eso sea lo que están preparando. Si Estados Unidos mantiene y desarrolla sus bases militares en Colombia, no lo hace porque son lindos los colombianos. Lo hace porque está preparando un ataque contra Venezuela. ¿Cuál es el interés en Venezuela, a su juicio? Nada. No les interesa nada en Venezuela. Lo que quieren es destruir el país. No quieren robarles nada a los venezolanos. ¿Ni siquiera el petróleo? No, no es importante para ellos. Ya tienen el petróleo del Golfo de México. Es más que suficiente para ellos. No necesitan el petróleo ni siquiera del Medio Oriente. Por eso es que han destruido el Medio Oriente. Ya no requieren el petróleo de Venezuela y pueden destruir Venezuela. Cuando los españoles vinieron, llegaron a las playas de América Latina. Ninguno de ellos pensaba que iba a robar el oro latinoamericano. Ni siquiera sabían que había. Pensaban que estaban en la India. Fue por eso que hablaban de los indios. Ellos lo que sabían era que querían dominar la región. Querían venir para ser los amos. Ha habido recientemente una persecución de personas ligadas al chavismo, principalmente en Europa, pero también lo hemos visto aquí en la región. Se habla de una cacería, así lo dicen los medios, en forma descarnada. También ha habido pintas en algunas zonas de nuestra ciudad, Caracas, donde se colocan los rostros de personas vinculadas al chavismo y se dice que hay que exterminar, literal, a las plagas. ¿De dónde viene ese discurso? ¿Por qué se maneja ese discurso? ¿Ha ocurrido, por ejemplo, en Siria y en Libia esto? Sí. Lo mismo ocurrió en Ucrania. La idea es la misma, utilizar los medios primero para satanizar a todo el país. Es muy importante. Esto ocurre desde el exterior, porque hay que justificar la acción militar y uno no explica lo que se está haciendo. Por otra parte, dentro del país esto tiene un efecto terrible. Por ejemplo, para mostrar lo lejos que se puede llegar con esto, cuando Estados Unidos, cuando la OTAN atacó al gobierno libio para derrocarlo, el ataque ocurrió el viernes a la salida de la oración, a las 7:30 de la tarde. Así, a las 11 de la noche, Sky News, que tiene también una programación en árabe, envió imágenes donde se veían rebeldes en la Plaza Verde, en Trípoli, en el corazón de Trípoli. Pero en ese momento era imposible salir por la ciudad porque había muchos bombardeos en todos los barrios de la ciudad. Nadie podía circular en vehículo en la ciudad. Entonces, ¿cómo podrían llegar allí? No sé, pero cuando vi esas imágenes me dije, bueno, todo está perdido. Pues bien, yo estaba a varios centenares de metros de esa Plaza Verde. Pero me di cuenta de que eso era todo mentira. Los mercenarios, algunos de los cuales eran libios, pero muy pocos, esos mercenarios llegaron a la Plaza Verde 3 días y medio después. Pero las imágenes ya estaban disponibles porque fueron filmadas en estudios al aire libre en Qatar. Al Jazeera.
Estos estudios son manejados por personal de Al Jazeera, pero no manejados por la propia Al Jazeera. Imagínese las consecuencias aquí si de repente vieran por televisión que hay enemigos que están llegando al centro de Caracas y se les dijera, bueno, que se perdió la guerra. Siguiendo este modelo y yendo un poco más lejos, Estados Unidos previó en marzo del 2012, en Siria, reemplazar cadenas de televisión sirias por falsas cadenas de televisión. En Siria, la televisión es por vía satélite solamente. Hay dos satélites que se utilizan, uno que pertenece a la Liga Árabe y otro que pertenece a Egipto. Entonces dijeron que retiraban la autorización a Siria porque era una dictadura terrible y cortaron esas retransmisiones satelitales. Ya no había una televisión nacional. Durante dos días no hubo televisión nacional siria. Entonces la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos envió una señal desde Australia y la envió a través de estos satélites. Una señal donde se veían imágenes del ejército sirio. Son informaciones de dos minutos repetidas varias veces. Y la idea era reproducir en un estudio en Qatar, un estudio de la televisión nacional siria. Y habían convencido a dos periodistas sirios que se fueron a Qatar, dos traidores, para hacer un programa con el logo de la televisión siria que transmitieron por el canal reservado al canal sirio. Pero porque eran traidores. De manera que se veían dos caras conocidas, dos periodistas conocidos, periodistas sirios, que explicaban que el gobierno acababa de huir del país y que había un gobierno seleccionado por Arabia Saudita. Esto no lo pasaron finalmente, porque Siria hizo un trabajo importante en Naciones Unidas y Rusia se opuso y escribió al Consejo de Seguridad diciendo que si algo así ocurría, generaría la Tercera Guerra Mundial. Entiendo. Un mensaje a la oposición venezolana que confía en aquella dirigencia que va a los Estados Unidos a solicitar intervención en Venezuela. Rápidamente, porque ya nos quedan dos minutos. Todas estas oposiciones están cometiendo un error. Los movimientos opositores, ya sea aquí en Venezuela como en el mundo árabe, serán todos destruidos, tal y como habrán permitido la destrucción de los gobiernos a los que se oponen. Porque Estados Unidos se burla de ellos más que de los gobiernos. Ellos no representan a mucha gente tampoco. Aquí en Venezuela se habla de grandes manifestaciones contra el gobierno, pero nadie las ha visto tan grandes en realidad. Se habla de ellas, pero eso es todo. En Siria organicé el primer viaje de la prensa internacional al comienzo de la guerra. Acabábamos de salir de Homs y los periodistas recibieron un mensaje diciéndoles que había una manifestación de 500.000 personas en Homs contra el gobierno. Habíamos recorrido 20 kilómetros y algunos se volvieron para ver esa manifestación de 500.000 personas. Dieron vueltas por el centro de la ciudad y no vieron nada, ni siquiera una pequeña manifestación. No había nadie. Se inventa lo que se quiere. Los representantes de esta oposición, que no existe, pueden vivir en París, en Estambul, aquí, no sé, puede que estén en Nueva York, por ejemplo. Pueden vivir en hoteles y decir, nosotros representamos al pueblo venezolano, pero no representan a mucha gente. Al final de esto, Estados Unidos va a deshacerse de ellos sin ningún problema. Como la guerra dura mucho en Siria, vemos que es la tercera oposición que fabrican. Las otras dos oposiciones desaparecieron, no hay forma de encontrarlas. En Libia, donde el gobierno cayó y la oposición se hizo con el poder, la guerra sigue. Y actualmente sigue contra esta oposición que está en el poder. No hay solución para ella. Lo cierto es que el objetivo no es asumir el poder, sino destruir el país, y eso es algo muy distinto. ¿Y para el pueblo
digamos, el que cree en la revolución bolivariana y a los pueblos del mundo que también la defienden, ¿qué les dice? Digo que siempre se puede resistir. Que la diferencia entre el poder de Estados Unidos, del Reino Unido y sus aliados de un lado y el poder de Venezuela del otro lado, esta diferencia hará que ustedes nunca puedan ganar contra esta gente. Pero ustedes pueden resistir y pueden quitarles las ganas de atacarlos a ustedes. ¿De qué manera? En el pasado, antes de atacar al Medio Oriente, en los años 50 a 60, Estados Unidos atacaba el sudeste asiático, Corea y Vietnam. Y perdieron en Corea, perdieron en Vietnam, a pesar de que eran países muy pequeños. Vietnam se quedó muy marcado por lo que pasó. Pero Corea del Norte hoy es un gran país, aunque todo el mundo diga que es una secta terrible. De todos modos, el país se ha reconstruido. Su pueblo puede quitar al enemigo el deseo de atacarlo. Puede que Estados Unidos busque otros modos de hacerlo. Pero ustedes pueden salvar su país. Gracias, Thierry Messán, por esta entrevista aquí en Caracas, Venezuela, para RT. Muchas gracias. Nosotros de esta forma terminamos esta entrevista que hemos llevado a ustedes desde la Venezuela Bolivariana. Como siempre, esta servidora Erika Ortega Sanoja. Nos vemos. Esa aclaración que hace respecto a que uno de los países a obtener en Sudamérica es Argentina, llama a pensar si se mantiene la integridad territorial o Argentina se dominará sin la Patagonia. Ojo, ojo, porque los movimientos que se están teniendo hoy en este momento, que están teniendo lugar en todas partes, ¿no? Sobre todo acá, que vamos a hablar en este programa. Yo quiero leer un artículo, y escuchen también bien con atención, porque esto no lo van a escuchar en ningún lado, que dice Jorge Elbaum, y vuelvo a repetir lo que dije al comienzo. Nosotros tenemos toda la información del sistema proveniente de un solo sector, que oculta, tapa y miente con respecto al resto de la información. Nosotros vamos a tratar del resto de la información, lo que el medio sistema no dice. Este hombre lo tituló Jorge Elbaum, el lobby argentino contra Venezuela. La reciente movida de los presidentes de Brasil y Argentina en su intención de expulsar a Venezuela del Mercosur estuvo prologada por la labor de un colectivo de políticos y empresarios argentinos ligados a la más violenta oposición al gobierno de Maduro, con terminales en Think Tank en Miami y en Washington. La red B Quinta tiene como objetivo desestabilizar las instituciones democráticas venezolanas, confundir a la opinión pública del continente latinoamericano e impulsar una guerra civil al interior del país caribeño para habilitar una mayor injerencia de los Estados Unidos y legitimar en última instancia una intervención militar. La red, que se encuentra en su etapa de institucionalización, tiene como uno de sus articuladores centrales al diputado argentino del oficialismo, Waldo Wall. El vínculo de Wall con vectores de este conglomerado ocupa sectores del establishment del continente vinculados al mundo académico empresarial y relacionado a la Fundación Stella, un think tank vinculado a Esteban Bullrich. Los vínculos comerciales de Wall se establecieron durante el año 2014 cuando se asoció al venezolano Eduardo José Esquivel Ortega en el emprendimiento Más Parking, inscrito en el número 829953 del Registro Público Panameño, en uno de los emprendimientos que fue parte del escándalo internacional de los denominados Panama Papers. Esta empresa, adscrita a un paraíso fiscal que nunca fue declarada ante el fisco argentino, se articula además con otra iniciativa comercial caratulada como Simulador Indoor Golf Center, ubicado al tercer suelo del Hotel Panamericano de la capital panameña, donde prominentes exilados venezolanos asisten para practicar su drive y planificar acciones de los grupos de choque antichavistas conocidas como guarimbas. Tiempo después de sustanciar estas asociaciones comerciales, Wolf fue elegido vicepresidente de la DAIA.
y es catapultado inmediatamente a la escena pública nacional debido al fallecimiento del fiscal Nisman. Wolf se montó a la muerte de Nisman para liderar una campaña de desprestigio contra Cristina Fernández del mismo tipo que la utilizada por la red antichavista que actualmente lidera y cuyo objetivo era meter por tierra el gobierno de Maduro. Quien me sigue a mí sabe lo que pienso de Cristina Fernández y lo que pienso de Maduro. Son parte del problema. Cuando yo digo pacto liberal marxista, entran a jugar las dos puntas. Por eso dije recién antes, el marxismo provoca y el liberalismo reprime. Sigo. Porque yo veo que ya van a empezar algunos a empezar a decir para qué lado te mandaste, sos kirchnerista. Un momentito. Apenas es conocido el deceso de Nisman, se reveló la existencia de cuentas no declaradas del fiscal fallecido por casi 700 mil dólares en Banco de Estados Unidos y propiedades no declaradas en Uruguay por 400 mil dólares. Wolf, sin embargo, organizó junto al secretario general de la DAIA, Jorge Knowlitz, una campaña internacional de difamación contra el gobierno de Cristina Fernández que incluyó una gira por Estados Unidos a la que cumplió los contactos políticos con sectores ligados a los denominados fondos buitres. Uno de los encuentros públicos más resonantes de esa gira fue la conferencia conjunta brindada por Knowlitz y el cubano nacionalizado estadounidense Carlos Alberto Montaner, sindicado por múltiples fuentes como un conspicuo instigador de todos los intentos golpistas existentes en América Latina en los últimos 30 años. En ese coloquio público, la DAIA y Montaner impugnaron los gobiernos de Maduro y Cristina Fernández de forma conjunta en el seno de un templo confesional, el Vectora Benny Rock Campus, ubicado en Miami, donde se asoció al fallecido Nisman con el venezolano Leopoldo López. Ambos, Nisman y López, fueron equiparados como dos patriotas víctimas de la persecución del populismo latinoamericano. Los contactos de 2015 incluyeron consulta con AIPAC, la organización que ha sido ampliamente repudiada por amplios sectores de la colectividad judía norteamericana por carecer de compromiso con la paz de Medio Oriente y promover soluciones bélicas en distintos puntos del planeta. Dos de los donantes más relevantes de la AIPAC son Paul Singer y Sheldon Adelson, quienes han sido, primero, asociados al oscuro financiamiento de Natalio Nisman, descubierto poco después de su fallecimiento. Dos, integrantes de los fondos buitres que pretendieron llevar al despojo del gobierno de los Kirchner y terminaron cobrando sus inversiones e intereses usurarios luego del triunfo de Macri. Tres, vínculo con el partido de la derecha israelí, el Likud, defensor de las políticas coloniales de ocupación sobre los territorios palestinos. Y cuatro, quienes son los máximos responsables de la guerra económica desatada contra Venezuela, cuyo interés fundamental es la apropiación y control de la cuenca petrolífera venezolana. Las simpatías y confianzas con estos sectores ya habían sido puestas en evidencia por el propio jefe de Wolf, Mauricio Macri, cuando el 23 de noviembre de 2009 reveló frente a las cámaras de TV: fuimos a la embajada de Estados Unidos y a la de Israel y le dijimos, queremos que nos recomienden cuál es el mejor policía, y los dos, sin hablar entre ellos, dijeron el señor Jorge alias Delfino Palacios. Y luego el actual presidente remarcó, fue una recomendación de dos servicios de inteligencia extranjeros, refiriéndose a la CIA y al Mossad. La tarea de articulación internacional y la adoración a Chávez y a Cristina Fernández le granjearon a Wolf la confianza de Mauricio Macri, quien lo incorporó a las listas legislativas en diciembre de 2015, lo que le permitió acceder a la Cámara de Diputados de la Nación. A pocos meses de incorporarse a la Cámara Baja, el 6 de marzo de 2016, Wolf participó en el 21 Encuentro de Parlamentarios Judíos de América Latina y el Caribe, que se desarrolló en Miami, auspiciado por una reacción ligada a la derecha del Partido Republicano, la Fundación Alianza por Israel. El representante por Venezuela fue el congresista Julio Borges, líder de la oposición que utilizó el evento para acompañar la perspectiva de Wolf, orientada a desprestigiar a la totalidad de los gobiernos progresistas de América Latina. Según un legislador asistente al evento, Wolf y Borges
Borges, quien carece de ancestros judíos, lo que demuestra que dichos eventos son una mascarada para articulaciones políticas no precisamente identitarias. Wolf y Borges lideraron las comunicaciones ofrecidas con posterioridad al encuentro y participaron en reuniones bilaterales con exilados cubanos y venezolanos comprometidos en campañas digitales anti-Venezuela. Una amplia diversidad de medios señalan a Borges como uno de los líderes de los grupos de choque comprometidos con el sabotaje y los actos terroristas que llevan al acrecentamiento de la violencia en Venezuela. Sabotaje y actos que tienen por objetivo final la concreción de una guerra civil que permita legitimar la intervención militar de Estados Unidos. El documento final, divulgado por la AIF, afirma textualmente que el gobierno argentino corroboró que la muerte de Nisma en 2015 fue un asesinato. Esta confirmación cuestiona la posición del gobierno de Kirchner. Nisma se preparaba para acusar a la entonces presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que intentaba encubrir el papel de Irán en el atentado de 1994 de la AMIA. De ya está recontra comprobado que la AMIA no tiene nada que ver con ese atentado. En el juicio por el encubrimiento se quedó demostrado ahí. Juicio por encubrimiento, que acá lo pasamos hace que el año pasado, durante año, íbamos pasando a medida que recibimos información, y que los medios del sistema lo ningunearon por completo, no dijeron una sola palabra del juicio por encubrimiento que se llevó en Buenos Aires del tema del atentado de la AMIA. Yo creo que fui el único que salió que saqué eso. Los acuerdos alcanzados en Estados Unidos fueron operativizados en nuestro país a través de una campaña contra el chavismo lanzada conjuntamente desde Buenos Aires, Santiago de Chile y Bogotá, que se inició exactamente luego del regreso de Noblovich a la Argentina e implementada en una primera fase a través de trolls con el objetivo de difundir falsedades viralizables y otros dispositivos orientados a confundir a la opinión pública. Dicha campaña fue ampliada posteriormente por el periódico Nuevo Herald de Miami y otros integrantes de la Sociedad Interamericana de Prensa. El propio Wolf acompañó la viralización de noticias difundidas por los guarimberos virtuales a través de su cuenta de Twitter. Estas aproximaciones político-comerciales motivaron el posterior desarrollo de actividades conjuntas entre el Ministerio de Seguridad Nacional, dirigido de la Asunción de Macri por Patricia Bullrich, que incluyeron el compromiso de avalar las políticas del gobierno de Israel en los foros internacionales. El 18 de enero de 2016, exactamente un año después de la muerte de Nisman, el Financial Times dio cuenta de una de las dichas articulaciones a través de la participación del coronel Uzi Moskovitz, referente de ciberseguridad del ejército de Israel, en una conferencia en Buenos Aires. Meses después, en mayo de 2016, Wolf fue sumado a la Comisión Bicameral de Seguimiento de Temáticas de la Seguridad Interior. Y al final de dicho mes, 16 empresas israelíes desembarcaron en Buenos Aires con el objetivo de ofrecer a las fuerzas policiales locales drones, globos, dispositivos sensibles e instrumentos de lucha contra el ciberterrorismo. Dicho encuentro motivó el 24 de julio de 2016 unas llamativas declaraciones al diario Clarín. Estamos trabajando con la Dirección de Comunicaciones de la Corte, la oficina encargada de las escuchas telefónicas ligadas históricamente con los servicios de inteligencia, para el establecimiento de protocolos. El diputado Waldo Wolf está trabajando con expertos de distintos lugares del mundo para saber qué hacer y cómo operar. El reconocimiento público divulgado por la ministra Bullrich lo indujo ese mismo día, el 24 de julio 16, a Wolf a tutear eufóricamente. Gracias, ministra Pato Bullrich, por la confianza. El 27 de septiembre de ese año, el diputado Wolf sugiere que el gobierno de Maduro ha tenido responsabilidad en la muerte de Alberto Nisman y solicita a la justicia argentina que llame a declarar la declaración testimonial a un militar venezolano. La encarnizada guerra comunicacional recrudece en noviembre de 2016 cuando la ministra Bullrich es invitada por el gobierno de Israel al cuarto encuentro de ciberseguridad realizarse en Tel Aviv, donde se exhibe y vende aparatología informática destinada al control de la seguridad pública y el terrorismo. Entre la decena de acompañantes de la ministra sorprendió la presencia del diputado Wolf como representante del Congreso Nacional. La delegación argentina
mantuvo contacto con funcionarios del SIVAT, la Dirección de Cooperación Internacional para la Defensa de Israel, que maneja el comercio de armamento de Israel y reúne a todas las empresas de seguridad pública, privada y mixta. Los contactos entablados en Jerusalén incluyeron la visita a uno de los políticos más extremistas del arco político israelí, su ministro de Defensa, Avigdor Lieberman. En retribución a sus variados vínculos internacionales y a su participación en programas televisivos que mezclan enfoques periodísticos y debate de alcoba, Wolf fue designado como uno de los 12 comunicadores encargados de defender el proyecto gubernamental del PRO. El colectivo del que forma parte Wolf ha sido denominado por sus propios creadores como los Ángeles de Macri, y lo componen 9 legisladores de la Cámara Baja y 3 senadores nacionales. Wolf es, además, desde mediados de 2016, el encargado de expresar la posición extradiplomática del gobierno en relación a la situación venezolana. Los informantes consultados en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina coinciden en afirmar que Waldo Wolf fue el más enérgico oponente a la ex canciller Susana Malcorra, quien se vio obligada a renunciar a su cargo al no compartir la posición extremista sustentada por el congresista argentino. Coincidentemente, en el mismo periodo de incorporación al grupo de comunicación Los Ángeles de Macri, se conocieron públicamente conversaciones privadas de la expresidente Cristina Kirchner a partir de escuchas telefónicas divulgadas sin autorización judicial sobre la base de la utilización de tecnologías de seguridad informática. El 16 de mayo, Wolf divulgó a través de medios afines una pretenciosa carta pública en que comparó a Nicolás Maduro con Adolf Hitler e invitó a declarar la guerra al chavismo tal como hizo Churchill con el nazismo. En junio, Wolf presentó a la Cámara de Diputados una denuncia contra Maduro por delitos de lesa humanidad y anunció la conformación de una mesa de trabajo ad hoc para seguir los acontecimientos en Venezuela. El 5 de julio participó en una manifestación conmemorativa de la Independencia Nacional de Venezuela, ocasión en que pronunció un discurso de barricada alentando a los grupos de oposición a continuar con el enfrentamiento civil al interior del país caribeño. Entre los convocantes al evento injerencista estuvo el venezolano Ernesto Humberto Tinoco Egui, quien se autotitula referente en Argentina del partido Voluntad Popular, el mismo que encabeza Leopoldo López. Tinoco fue partícipe de las violentas protestas en la puerta de la Embajada de Venezuela en Buenos Aires durante los 2 últimos años. Una semana después del discurso de solidaridad con los guarimbas, Wolf fue distinguido por el Congreso Judío Latinoamericano como presidente del Grupo Parlamentario Judío, un cargo apto para darle continuidad a la confusión identitaria dispuesta para asociar lo hebreo a una impronta conservadora, desligada de toda la historia popular y emancipatoria que también implica la tradición judía. Esto, péguenlo con lo que dijo Terry Mason en el video anterior. La operación que hay sobre Latinoamérica, sobre Venezuela, y que después la punta de lanza del resto de Latinoamérica. Ahora vamos a ver un par de fotitos para que vean de esto que yo dije recién. Bueno, se blanqueó el tema mapuche. Vamos a hablar de esto un poco. Están pasando cosas gravísimas en una película que ya vimos. Es como si fuera la segunda parte de una gran tragedia. Un grupo violento que se desprendió de una manifestación frente al Congreso que pedía por la aparición de Santiago Maldonado, atacó a golpes, pedradas y bombas molotov a efectivos de la policía y a trabajadores de los canales de televisión TN y C5N, que estaban en el lugar. El episodio de violencia ocurrió minutos antes de las 19, cuando cerca de una decena de jóvenes cortaron la avenida Entre Ríos y la prendieron a palos y otros elementos contundentes. Por su parte, el periodista de Todo Noticias, Marcelo Peláez, contó que el ataque se inició a grito de muerte al Estado, viva la anarquía. A los móviles televisivos los apedrearon, le escribieron el símbolo de anarquía y rompieron los vidrios. Junto a las agresiones a los trabajadores de los medios, se vieron escenas de violencia de un puñado de agresores que le pegaron con palos y patadas a 2 policías
que estaban asignados al operativo de tránsito. Arrojaron contra esos uniformados una bomba molotov que impactó en el asfalto y que no provocó mayor daño. Sin embargo, sobre la avenida Rivadavia, una motocicleta de la policía de la ciudad fue prendida a fuego y... Y yo quiero hacer un pequeño comentario con esto de Viva la Anarquía. Cuando se fue el coronel Varela en la época de Yrigoyen y arregló el primer viaje que hizo, había llegado a un acuerdo entre empresarios y los trabajadores. Cuando los empresarios no respetan lo que habían firmado, los trabajadores empiezan la segunda protesta y los anarquistas se le plegan a la segunda protesta y hacen la protesta violenta. Es donde empiezan a haber actos de violencia. Por eso cuando Varela, coronel Varela, va la segunda vez a Santa Cruz, se encuentra con el hecho, pero estaba la primera vez que he visto hechos de violencia. Varela, con una mirada completamente cortita, la encaró contra todos los obreros. Fusilamientos a doquier. Los anarquistas que armaron todo el batifondo se fueron. A esos no los agarraron. Otra demostración para quien trabajan. Por eso cuando empiezan a aparecer ahora estos de Viva la Anarquía y cosas así, ya sabemos quién está atrás trabajando. Unas 20 personas con rostros tapados y armados con palos y piedras ingresaron por la fuerza a la casa de Chubut en Buenos Aires, rompieron las instalaciones y atacaron al personal y huyeron. Dejaron pintados alusivos al movimiento mapuche. Un bobby del diario La Jornada fue atacado este jueves a la madrugada en Trelew con una bomba de tipo molotov, causando serios daños a la unidad, que además se ofreció una pedrada que destrozó el parabrisas del vehículo. Además, la policía encontró en el lugar del atentado tres panfletos como signos de una organización mapuche terrorista denominada MAP. No es una... Es el movimiento ancestral mapuche. La organización que los agrupó a todos estos revoltosos. Y el apoyo a Facundo Güelles Guala, que está siendo investigado por la justicia. Pocos días antes habían cortado los tensores de la antena de FM Tiempo en Puerto Madryn y pintaron la fachada del diario. Empiezan atentados también en la Patagonia. Todos los hechos ocurrieron en medio de la protesta que se llevó adelante la presentación de Maldonado. Un joven que está con paradero desconocido y es buscado por las autoridades en la Patagonia. El joven es buscado de artesanos desde una semana después del desalojo de un corte en la comunidad mapuche Los de Cuyamén en Chubut, en medio de la atención por el arresto del activista de Núñez Guala. Ahora, piden intervención de las Naciones Unidas para buscar al joven desaparecido. El CES, como siempre, es el vehículo fundamental del nuevo orden mundial acá, solicitó que se instale el Estado argentino para ayudar a Santiago Maldonado, desapareció tras represión de gendarmería, lo que no está comprobado eso. Después vamos a seguir hablando de eso. Y Guardado las Neves volvió a apuntar contra los mapuches. La gente está atemorizada. Bueno, hasta aquí la información. Ahora comienzan las preguntas. Los medios del sistema deberían explicar el motivo por el que ocultaron esto durante años. Yo lo dije en un programa del 2013 y donde pasé el programa del RAM declarando la guerra a Chile y Argentina. Pasé cientos de fotos de los atentados a ambos lados de la cordillera y también la proclama de tormenta de fuego un mes antes de los incendios en el sur, ¿se acuerdan? En el 2015. Entrevisté al oficial de justicia agredida por los mapuches, Verónica Penalles, y grabamos un programa con un lonco, un cacique disidente. ¿Por qué no le pregunta a los próceres del periodismo, La Nata, Majul, Nelson Castro, Leuco, etcétera, motivo del silencio? La Nata anda pasando la foto del refugio ese andino de los esquiadores en Bariloche, prendido fuego, pero no dice que fue hace 3 o 4 años. No dice absolutamente nada. La gente cree que fue ahora. Y eso lo quemaron hace 4 años. Así se mueve el medio del sistema. Y así se informa la gente con los medios del sistema. Y ahora resulta que el gobernador está preocupado, pero se cayó la boca cuando los araucanos se cansaron de cortar la trochita que su gobierno administra y que la que hace 2 semanas le quemaron una estación.
¿Qué dijo cuando quemaron los camiones en el Maitén y casi matan a los choferes? Eso lo ha pasado acá también hace como 3 años. ¿Qué buscan ahora? ¿Hacer aparecer un grupo terrorista para justificar la intervención externa? Esto tiene mucho que ver con el plan en línea, porque cuando el revuelo viene de la Patagonia es para empezar a ponerse nervioso. ¿Ya los usaron los mapuches? ¿Ahora le sueltan el brazo? Es curioso que se endurece la situación en el momento que más fuerza tienen las multinacionales privadas, y cuando el macrismo quiere imponer la minería contaminante sí o sí. ¿Por qué los que hablan ahora de este gobierno se callaron en el anterior? ¿Qué pacto había entre kirchneristas y macristas? ¿O los macristas no sabían lo que estaba pasando? Patricia Bullrich, esa zorra vieja de la política, ex montonera, que conoce bien el paño del terrorismo, se desayuna ahora con la sublevación mapuche y la injerencia inglesa. Y nos quieren hacer ver que no sabían nada. Malcorra hace décadas que trabaja en Naciones Unidas. Los mapuches han presentado el petitorio de reconocimiento como nación en todos los organismos internacionales. Y aquí nadie sabía nada. Todos juegan con la ignorancia de la gente, pero no somos todos ignorantes e idiotas. Todos miran para otro lado, pero en 2014 el secretario de Gobierno de la ciudad de Neuquén, Marcelo Bermúdez, afirmó. El del 2014, el secretario de Gobierno de Neuquén, Marcelo Bermúdez, afirmó que hay que debatir si la nación argentina va a permitir la existencia de otra nación en su territorio. 2014. Primero, aparecen grupos mapuches que se quieren despegar del RAM y dicen que hay infiltrados. Pero se callaron la boca cuando una ucraniana devenida mapuche, Carol Zoe Swarovski, casi mata al oficial de justicia Verónica Pelayes, y también cuando asesinaron al policía José Aigo San Martín de los Andes, reivindicado recientemente por Jones Walla. Yo hablé con un lonco disidente y manifestó que toda la comunidad tenía miedo. ¿Ahora se les fue de golpe? Suena como muy armado, típico de este gobierno. Segundo, a comisión de parte de relevo de pruebas, un grupo que ocupa tierras de Véneto manifiesta: nosotros no queremos integrarnos, queremos liberarnos, terminar con la opresión, la humillación, el hostigamiento y la explotación que padecemos desde hace más de 130 años. Es decir, 130 años es reconocer que no son originarios. Niegan su pertenencia a las huestes del grupo Resistencia Central Mapuche, el RAM. Que quede claro, no recibimos financiación de ningún grupo extranjero. La ONG inglesa Mapuche International Link solo nos ha asesorado en algunas cuestiones legales, como nos asesoran y apoyan la causa muchísimas otras organizaciones. Que se entienda bien, este es un movimiento mapuche integrado por mapuche y nadie más, concluye Cao Cona. No tienen apoyo externo, pero reconocen el asesoramiento de la central inglesa. Tercero, dicen que no está clara la relación con la FARC. Sin embargo, hace unos años, el empresario Carlos Nuno Zapar, hermano del gobernador, denunció la presencia de mano de obra calificada de miembros de la FARC en la toma de campos en el departamento Aluminé, lindante con los departamentos Huiriche y Lácar, donde ocurrió el asesinato de Aigo y ahora el intento de izarle el símbolo mapuche. El hermano del gobernador dijo esto hace años. Cuarto, con la aprobación oficial por parte del gobierno neuquino de la normativa de la justicia indígena en la Reserva Nacional de Pulmarí, es un avance efectivo y sustancial del plan de segregación y desintegración de la República Argentina. Yo toqué este tema en un tiempo, en su momento. Esa comunidad se maneja con la justicia propia. Los integrantes de las comunidades mapuches tienen nuevo DNI con nombre y apellido de sus posibles ancestros, sobreponiendo al que figura su partida de nacimiento, e inclusive con la fotografía con sus atuendos y plumajes coronando sus testas. Esta es una forma para ir consolidando los estados plurinacionales dentro del territorio nacional. Habiendo logrado territorio, DNI,
mapuche y justicia propia, ahora pretenden un gobierno autónomo para alcanzar el estatus de Estado-Nación. Si esto sucede, estarían en condiciones de apelar a la ONU para hacer un Estado totalmente independiente, por un artículo existente en dicho organismo, de la libre autodeterminación de los pueblos. ¿Te lo dicen esto? Nadie sabe nada. Todo es sorpresa. Macri, en un acto en el Museo de la Aduana, tenía sentada a su izquierda a la ucraniana detenida en mapuche que intentó asesinar al oficial de justicia, y no sabía nada. Eso es vivir en un termo. Después se quejan. Permanentemente hablé del tema. Esto que van a ver ahora, lo dije en un programa en enero de 2014. Sucede que se quiere incorporar en la sociedad el sentimiento de culpa que la Patagonia se conquistó con un genocidio. De esa forma ir preparándonos para la aplicación del plan Andina. Los aborígenes, que se los conoce como mapuches araucanos, se ubicaban en el sur, en la zona delimitada por los ríos Bío Bío y Toltén, en el sur de Chile. La Capitanía General de Chile, durante la colonia, en un hecho único, no los combatió, sino que les reconoció ese territorio. Cuando el mismo le pareció escaso, cruzaron la cordillera en busca de ganado cimarrón que llevaban a Chile. Entre los siglos XVII y mediados del XIX, a fuerza de lucha armada contra los pueblos originarios de este lado de la cordillera, fueron ocupando territorio, en lo que se llamó la araucanización de la Pampa. Ellos fueron los que cometieron el genocidio con los tehuelches. Ellos eliminaron a los tehuelches, que eran los indios originarios de esta zona. Durante ese periodo llegaron a robar 200.000 cabezas de ganados argentinas que la vendían en Chile. A fines del siglo XVIII, aún época de la colonia, eran considerados depredadores de la ganadería. Durante la campaña de Rosas, se detectó que durante el pillaje lanceaban y degollaban a los niños muy pequeños, hombres y viejos prisioneros, llevándose las jóvenes como cautivas, por lo cual Rosas estableció el mismo procedimiento. Durante 50 años, en el siglo XIX, se vivió una cruel y descarnada guerra con los araucanos. En un debate en el Congreso chileno sobre la cuestión de la Araucaria, el diputado Puelma dijo lo siguiente, textual: "He sabido que el comercio que más realizan los araucanos es el de animales robados en la República Argentina. Y nosotros, sabiendo que son robados, los compramos sin escrúpulo alguno. Después decimos que los indios son ladrones. ¿Qué seremos?" A eso había nada, ¿no? Y esto que voy a decir ahora, que voy a decir, lo dije en un programa de Ideas al Siglo XXI en 2013. ¿Quiénes son los mapuches? El mito, en su expresión más cruda, afirma que desde tiempos inmemoriales existió un pueblo llamado mapuche, cuyos integrantes, por su condición de pobladores originarios, son los propietarios de las tierras patagónicas, desde la cordillera hasta la meseta y la región magallánica. A este pueblo se le atribuyen cualidades ecológicas, culturales, cosmológicas y otras de gran valor. Se identifica a sí mismo con una bandera, un idioma y cierta homogeneidad cultural. Para sus reivindicaciones territoriales, cuenta con el apoyo de organizaciones no gubernamentales europeas y nacionales y el soporte político de organismos del Estado. No existe, en cambio, un solo documento histórico anterior al siglo XIX que registre la existencia del pretendido pueblo mapuche. Un visitante tan notable como tardío como Charles Darwin llegó a Carmen de Patagones, donde se entrevistó con Juan Manuel de Rosas en febrero de 1833, y no registró la existencia de ningún pueblo mapuche, mientras detalló minuciosamente sus encuentros con diversas tribus de la región. Por estos tiempos, ni el comandante Luis Piedrabuena ni el perito Francisco Moreno, ambos profundos conocedores de la Patagonia y de las tribus indígenas, mencionaron a los indios mapuches,
aunque nombraban una docena de otras tribus diferentes. Viajeros europeos que exploraron estas tierras, como el marino inglés George Sharworth Muster, que cruzó con los tehuelches toda la Patagonia del sur a norte, no mencionaron a los mapuches. Tampoco Santiago Avendaño, quien fue rehén de los ranqueres, otra tribu vecina de los pretendidos mapuches, durante 7 años en 1842. Aún más, ni los caciques Pincén, Sayhueque, Calpucurá, Painé y Namuncurá en sus entrevistas han citado o mencionado a una tribu mapuche. La palabra mapuche no está registrada en los vocabularios de los misioneros jesuitas ni salesianos, ni el del teniente coronel Federico Barberá, autor del Manual de Lengua Pampa. No son nombrados los mapuches en los partes militares del ejército argentino por Rosas, Lucio B. Mancilla, ni Conrado Villegas, ni por el historiador Estanislao Ceballos. Los cronistas militares que participaron en la campaña del desierto y que detallaron las tribus contra los que lucharon y aquellos que eran atreados al ejército, tampoco los han mencionado. La palabra mapuche y su compañera Mapudungún, lengua mapuche según los entusiastas, fue compuesta después del final de la conquista del desierto, casi en el siglo XX. Ambas son palabras híbridas, creadas por sociólogos e historiadores, construidas a partir de vocablos araucanos, con mayor o menor acierto. Esto es común en medicina, por ejemplo, donde se habla de quimioterapia, fonoaudiólogo o psicología. Aristóteles no habría entendido el significado de estos términos pretendidamente griegos. Cutralcó, Comahue, Mapudungún, Mapuche son voces que no podría haber sido entendidas por Calpucurá o Sayhueque, ni autoservicio o peatón o turbohélice por Cervantes. Pueblos originarios es una envoltura sociológica. La gran marcha del hombre se inició en África, según los mejores conocimientos actuales de antropología, y en larga peregrinación humana se expandió por toda la Tierra. A nuestra América ingresó presumiblemente por el estrecho de Bering y descendió por la espina dorsal de los Andes, quedando a su paso pueblos afincados en distintos lugares. En la Patagonia no hay pueblos originarios estricto sensu. No hubo pueblos originarios, como sí hay flora y fauna autóctona. Los humanos llegaron a la Patagonia desde otros lados. Tampoco son ancestrales. Calpucurá se afincó en Carué, casi en el mismo momento que Darwin conversaba con Rosas. Es decir, unos 250 años después que los españoles fundaron Tucumán. Unos 100 más tarde que los gallegos abrieron sus tiendas de abarrotes en Buenos Aires, asturianos y catalanes sus tiendas de moda. Nunca hubo una nación indígena, ni mapuche ni de ninguna otra denominación, por la sencilla razón de que los indios no tenían el concepto de nación. En el mejor de los casos, llegaron a ser tribus. No existía una hermandad entre las etnias indígenas, se exterminaban entre sí, los araucanos y los tehuelches, por ejemplo. Hubo tribus enteras que fueron masacradas por otras. A pesar de la guerra entre colonizadores y araucanos, como resultado de este proceso dialéctico, los araucanos recibieron estímulos que aceleraron miles de años su desarrollo cultural. Antes de la llegada de los conquistadores españoles, los araucanos se hallaban inmersos en un estado cultural neolítico y habrían llegado a la alfarería, pero probablemente desconocían la rueda. Gracias al contacto con los españoles, los araucanos accedieron al caballo. Cambiaron su régimen alimenticio e incorporaron el tomate, los cítricos, la manzana, el olivo, la vid, los cereales, las legumbres, etc. Conocieron los porcinos, las mulas, los bovinos, los ovinos y los perros, que les ayudaron en los trabajos de casa. La lengua araucana obtuvo una grafía confiable que no poseía. Tomaron conocimiento de otro idioma que se hallaba en el siglo de oro de su perfección cultural. Conocieron los metales y su forja. Sufrieron en suma un avance cultural en que habían tardado muchísimos siglos en llegar. No eran propietarios de sus tierras, no tenían un concepto de propiedad. La transmisión del usufructo de la tierra se efectuaba a manu militari. Los araucanos en Argentina ocupaban la tierra que les habían quitado otras etnias a las que habían derrotado. Calpucurá se instaló en la provincia de Buenos Aires.
asesinando a unas 1000 personas, hombres, mujeres, niños y ancianos, todos los integrantes de la tribu del cacique Rondó, que ocupaba en ese lugar, en las proximidades de Carué. En una carta de 1862, Calpulcurá se identificaba como chileno y agregaba: "No estoy por mi gusto en esta tierra, sino que vine de Chile, llamado por Juan Manuel de Rosas". Existe actualmente en el país una comunidad mestiza con algunos integrantes araucanos que risudamente conserva la lengua originaria y se dice descendiente directa de los araucanos chilenos. Se autodenomina mapuche de igual forma que podría haber adoptado cualquier otro nombre. Sí se reconoce ciudadanos argentinos respetuosos del ordenamiento social y político del país, que tienen el legítimo derecho a defender sus derechos y aún lo que pretenden. Vamos a pasar una foto de un viejo plano de los indígenas de esta zona del país. Bueno, vamos a ir terminando. La mayoría de ellos son ciudadanos argentinos que trabajan con cualquier otro compatriota. Quien ha visitado los lugares donde viven lo puede corroborar. Un grupo minúsculo, menos de 1000 quizás, son los que han armado todo este conflicto. Quienes están detrás de la movida saben cómo hacer las cosas. Presentan a los mapuches como los únicos que se enfrentan a las multinacionales petroleras y mineras, a los terratenientes, a toda protección extranjera. Todo ello para lograr la adhesión de ese progresismo mal informado que cree saberlo todo y no admite ninguna crítica. Una muestra de ese progresismo berreta lo dio ayer en la radio Marcelo Autoría, en Radio 10, respecto a las falsas noticias de la aparición de Santiago Maldonado, descalificando a los medios de internet que pasan basura por internet. Cuando ese video de Gualeguaychú había sido levantado, entre otros, por Crónica, Canal 11, Canal 13 e Infobae. Así se mueve la prensa del sistema. Pero aquí hay un desaparecido, con una particularidad. No solo no se tiene noticias de él, sino que tampoco se posee una pista clara si estaba en ese lugar. Si fue levantado por la gendarmería, nada de nada, solo conjeturas y acusaciones mutuas. Lo que habilita las hipótesis que cada mente quiera imaginar y responsabilizar a quien se nos antoje. Cualquiera puede haberlo hecho para embarrar la cancha, para pasarle la cuenta a Macri, para blanquear la represión, un vuelto de la gendarmería, etcétera, etcétera, etcétera. Y ayer han puesto la bomba en las oficinas de Indra, con 2 heridos. Lo que significa que volvemos al atentado traicionero sin importar si hay víctimas. Igual que con el desaparecido, las hipótesis pueden ser las que se nos ocurran. El que sea sabe lo que está haciendo. El gobierno está entre la espada y la pared. No puede reprimir a los mapuches, a quienes se escudan detrás de ellos porque se le viene la ONU encima. Ya lo están intimando a que parezcan con vida Maldonado. Y para la ONU ya tienen una respuesta fallida, que es que lo ordenaron que le viera a Maldonado Sala y no lo ordenó. Le están haciendo un jueguito muy interesante. Yo creo que, a ver, el daño está hecho. La anarquía está a la vuelta de la esquina. Lo que el gobierno debe responder si son incapaces para manejar la situación o cómplices de la misma. Eso es lo que está pasando acá. Si acá han apretado el acelerador para el final. Porque no es casual que ahora recrudezca el tema mapuche. Y lo estén blanqueando el tema mapuche. Y se los digo a los mapuches, que algunos, hace que algunos me van a cambiar y me van a empezar a insultarme en el foro, como ya lo hicieron hace unos programas atrás. El día que consigan la tierra y se cree la nación mapuche, a los mapuches van a ser los palestinos del siglo XXI.
¿O usted se cree que cuando no conformen la República Andina los van a necesitar a ustedes? Ni a ustedes, ni a los huincas que están ahí. A nadie. Traen su propia gente. Y para trabajar traen los chinos. Yo me cansé de decirlo. Y yo, honestamente, le vuelvo a repetir. Yo he tratado con los mapuches en Neuquén, en Chubut, en Río Negro. He ido, he estado con ellos. No, yo no voy a mirar y sacar fotos al Cerro Catedral nada más. Y es interesante cuando se plantean contra las multinacionales, contra Benetton y contra ellos. Porque fundamentalmente es lo que hay que hacer, luchar por eso. Ahora, cuando lo hacen para reivindicar un territorio propio, ya no. Pero yo les pregunto a los señores del RAM. ¿Cuándo piensan ir a bloquear el aeropuerto de Lewis, ahí en Sierra Grande, en Puerto Lobos? ¿Cuándo piensan ir a bloquear la entrada de Lewis de sustancia del lado escondido, por ejemplo? ¿Le bloquearon los mapuches el tendido eléctrico que estaba haciendo Lewis, rompiendo, destruyendo vegetación ancestral? El día que la encaren contra los que realmente tienen el poder y contra los que realmente están contra el Parandimia, ese día les voy a creer. Por eso vuelvo a repetir la pregunta que hice recién. La anarquía está a la vuelta de la esquina. Lo que el gobierno debe responder, si son incapaces para manejar la situación, o son cómplices. El domingo se vota. Para los que aún están indecisos, les voy a dejar un pequeño videito cortito que grabé en febrero de 2014 en Televeuno. Buenas noches. El juicio político a la Presidente. Para esto se necesita una mayoría especial en diputados. ¿La va a conseguir en una Cámara que votó la ley de jubilación a los terroristas por 176-2? Y aquí me quiero detener, porque eso fue lo más demostrativo de la dirigencia argentina. Votó a favor la reserva moral de la República. Elisa Carrió, Pino Solanas, Alfonso Parcay, Graciela Camaño, Ricardo Alfonsín, Ricardo Gil Lavedra, Felipe Solá, Margarita Solvícer. Solo votaron en contra Alberto Acef y Carlos Brown. Se abstuvo Pablo Tenelli del PRO. Se retiraron de la sala para no votar en contra la mitad del radicalismo, todo el PRO. Los que no tuvieron coraje de votar en contra fueron Oscar Aguad, Eduardo Madeo, Alfredo Atanasó, Patricia Bullrich, Roy Cortina, Víctor de Genaro, Francisco de Narváez, Marta Michetti, Facundo Moyano, Mario Negri, María Ocaña, Federico Pinedo, Jorge Lloma, Alberto Tiraca y el caso más emblemático, Claudia Rucci. Esta mujer no se animó a votar en contra de otorgar una jubilación a quienes mataron a su padre. Esta es la diligencia por la cual los medios de difusión trabajan para la sociedad con valía.